¿Cómo están eh, chicos y chicas? Bienvenidos a una clase de matemática. Continuamos con el tema acerca de las medidas de tendencia central. Como siempre, les saludo a la profe Gaby, esperando que se encuentren muy muy bien. El objetivo de la clase del día de hoy va a ser el siguiente: Cal que ustedes esté, al finalizar, pues estén en la capacidad de calcular las medidas de tendencia central de un conjunto de datos. Antes de empezar repasemos algunos conceptos básicos. Sí recordemos que habíamos visto acerca de las medidas de tendencia central. Las medidas de tendencia central tenemos eh, la primera es conocida como la media aritmética, media media aritmética o promedio. Este es el símbolo sí que siempre la va a estar representando. Cómo se calcula la media o promedio pues simplemente es la sumatoria de todos los datos. Eh, y se dividirá para el número total de observaciones. El valor o el resultado de este producto, de esta operación, corresponderá a la media o promedio de ese conjunto de datos. En cambio, la mediana siempre va a estar con esta simbología que es, in, que es me, que representa mediana. En cambio, para calcular la mediana, sabemos que tenemos que ordenar los datos de menor a mayor o puede ser viceversa de mayor a menor pero lo importante aquí es que los datos siempre tienen que estar ordenados sí y la mediana corresponde en el caso de los valores cuando tenemos valores impares pues la mediana será un solo dato el valor central eh, el que se encuentre en la mitad o dividiendo en partes iguales a ese conjunto de datos. Pero no siempre va a ocurrir esto porque en muchas ocasiones tendremos datos pares. En este caso, tendremos que buscar el va los valores centrales que serán 2, sumar estos valores y dividir para 2. Y el resultado de eso, pues, será la mediana aritmética. Luego tenemos la moda. La moda, pues, obviamente va a estar representado con el con esta letrita, mo, que representa moda, y va a ser siempre el valor que más veces se repite en ese conjunto de datos. Dicho esto, revisado estos conceptos básicos, ¿sí? Recordemos que la estadística siempre busca, entre otras cosas, las características típicas de un conjunto de datos. Y las medidas de tendencia central corresponden a esos valores que se encuentran en la parte central de un conjunto de datos, que nos ayudan a resumir la información con un solo número. Ahora, para reforzar conceptos es necesario ir a la práctica y en el cuaderno de trabajo usted tiene un sinnúmero de actividades que puede realizar para reforzar estos conceptos. Vamos con la primera. Aquí tenemos en el cuaderno de trabajo tenemos unas eh, proposiciones las cuales usted tiene que eh, revisar obviamente con la información que tiene y eh, responder si es verdadero o falso por ejemplo la primera proposición dice la moda de datos estadísticos es el valor que más se repite correctísimo no es cierto eso ya lo sabemos entonces vamos colocando verdadero Luego dice, la media de datos estadísticos, la media de datos estadísticos es el valor intermedio de estos datos. No, señor, la media sabemos que es media o promedio y para la media y promedio tenemos que sumar y dividir para el número total de datos. Entonces esta proposición es completamente falsa. Luego tenemos, dice, a la media aritmética se le conoce como el promedio de los datos. A la media aritmética se le conoce como el promedio de los datos. Correcto, es verdadero. Y finalmente dice: para obtener la mediana, ¿se suman los datos y se divide para el número de datos? No, señor. La mediana debemos ordenar, no sumar. Entonces, esta proposición es falsa. Listo, hemos terminado el primer ejercicio de práctica. Vamos con el segundo. Por factor tiempo yo me adelanté un poquito. Se les sugiere, se les recomienda que en esta tabla que tenemos acá, sí, para ordenar la información, la vayamos ya organizando, sí, los datos de menor a mayor, como eh, lo he hecho yo en este caso. Y vamos revisando. Dice número de estudiantes, ¿cuántos estudiantes miden un metro con 40? Entonces vamos a ver solo un estudiante porque no hay otro valor acá arriba, ¿no es cierto? Entonces un estudiante mide 1,40. Vamos, lo, eh, otro valor está de menor a mayor. Buscamos el que le sigue a 1,40, es 1,48. Entonces está acá y no hay otro dato que se repita. Por lo tanto, un solo estudiante tiene esta medida. Vamos con otros estudiantes. Cuáles son los que miden un metro cincuenta, que es el valor que le sigue. Obviamente tenemos uno y tenemos dos estudiantes que miden un metro con cincuenta centímetros. Luego continuamos. Si vamos en forma ascendente vemos que tenemos un metro con cincuenta y tenemos dos estudiantes. Colocamos dos con un metro cincuenta y cinco. Y así sucesivamente vamos con 1.60. sesenta. Revisamos que hay dos estudiantes, luego 1,62, dos estudiantes. He completado la tabla, ¿sí? Está lista. Ahora, ¿qué me pide que calcule? Primero la media o promedio. Para la media o promedio, trazamos la X con una rayita sobre que es el símbolo o la simbología de la media o promedio. Sumamos los datos. Eh, todos los datos, ¿sí? Eh, considerando que si tengo dos estudiantes que miden 1,50 metro 50, pues tienen que estar estos dos valores sumándose. Al igual que 1,55 dos veces, 1,60 dos veces y 1,62 dos veces. Sumo todos estos valores y divido para 10, porque son 10 los datos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Acá también me tiene que dar lo mismo. 2, 4, 6, 8 y 2, 10. ¿Sí? Entonces, sumo estos valores. Eh, a ver, acá me está faltando una comita. Eh, sí, porque hay que estar eh, pendiente de esto, porque si no, son otros valores completamente diferentes, ¿ya? Entonces, sumamos estos valores y nos da como resultado 15,42 sobre 10. Entonces, no necesita hacer ningún tipo de división. Usted sabe que cuando. Divido para 10, la coma recorre a la izquierda. Si recorre a la izquierda, entonces la media o promedio es 1,54 metros. El, la estatura promedio de este conjunto de datos o de medidas va a ser 1,54. Ahora, vamos a hallar la media. Mire que nosotros ya ordenamos acá, facilísimos. Únicamente copio los datos. Una vez 1,40, una vez 1,48 y de ahí viene dos veces 1,50, dos veces 1,55, dos veces 1,60, dos veces 1,62, ordenados de menor a mayor. Pues como se había dicho, ¿no es cierto? Cuando eh, tenemos datos pares, tenemos que buscar dos valores centrales. ¿Cómo hallo el primer valor central? El, eh, obviamente tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 dividido para 2 a 5. Busco desde el 5. El número que está en el quinto y en el sexto puesto son los valores centrales. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 55 y sexto puesto también está 1, 55. Tenga en cuenta que cuando tenemos dos valores que coinciden, son iguales, tienen el mismo valor, ¿sí? eh, obviamente si yo hago la suma y la división me va a dar lo mismo. ¿sí? Entonces, la mediana aquí es... 1,55 metros. Usted puede comprobar sumando 1,55 más 1,55 y dividiendo eso para 2, le va a dar el mismo valor. Terminado el, el otro ejercicio. Vamos con el siguiente. Tenemos aquí el siguiente ejercicio. Analiza la información y mediante medidas de tendencia central contesta las preguntas. En un restaurante las personas consumen un determinado número de platos típicos cada semana y nos indica acá los platos típicos. Y acá está la frecuencia. Entonces, vienen las preguntas. Una vez que usted analiza este cuadro, responde acá. ¿Cuál es el plato que se repite con mayor frecuencia? Vemos aquí. Eh, revisamos la frecuencia y vemos. ¿Cuál tiene mayor frecuencia? Exacto. Entonces, este plato de acá es el que tiene mayor frecuencia. Entonces, usted coloca aquí, en este espacio, el plato. Ceviche mixto. ¿Ya? Ay, Dios mío. Bueno, continuamos. Acá viene la siguiente pregunta. ¿Cuántos platos en total se venden en promedio diariamente? Promedio. Promedio. ¿Cómo calculo la media o promedio? Entonces, sumo estos valores, ¿no es cierto? Colocamos. Esto es igual. Sumamos 120 más 100 más 132 más 108. ¿Sí? Recuerde que la media o promedio es la sumatoria de la frecuencia dividido por el número, en este caso número de platos, ¿sí? Entonces, sumado esto, me va a dar como resultado 460. ¿Cuántos datos? 1 2 3 4 dividido para 4 y voy a encontrar el promedio sí de platos que se venden en total diariamente, que es 115. Listo. Otro ejercicio más terminado. Ahora vamos con el siguiente. Miren que es una página completita. Vamos a revisar este para hacer este. Sí. Eh, ustedes lo pueden hacer en otro cuadernito o pueden hacer en el mismo cuaderno de materia o de deberes de matemática eh, para que usted vaya viendo los pasos, ¿sí? Yo en este caso utilicé una diapositiva para poderles explicar de mejor manera. Dice, leo la información y resuelvo en mi cuaderno y contesto las preguntas. La estatura de una persona depende principalmente de su herencia genética. Sin embargo, existen factores ambientales y hormonales que pueden afectar el crecimiento. ¿Cuál es la media aritmética y la mediana de los siguientes datos que representa la estatura de 10 personas? Muy bien, dos cosas que tengo que responder. Media aritmética y la mediana. Dos cosas que tengo que hallar. Para hallar primero, la media aritmética. ¿Sí? Recuerde usted que la media o promedio es la sumatoria de todos los datos dividido para el total de personas en este caso. Si usted suma todos esos valores, le va a dar como resultado 1673 y divide para 10 porque es el 10 el total de casos. Y si usted divide ese valor para 10, obviamente va a ser igual a 167,8. 3 la estatura promedio sí de, eh, de este conjunto de datos y va acá el resultado hemos encontrado la media o promedio ahora vamos con la siguiente ¿sí? vamos a encontrar ahora la mediana para encontrar la mediana tenemos que ordenar los datos de menor a mayor Entonces Colocamos ME y empezamos a ordenar los datos. Revisando cuántas veces vamos de menor, menor tenemos el 165 centímetros y tenemos una sola vez, por lo tanto va uno solo. Luego viene el 166,1 y vemos que hay uno, hay dos, hay tres veces que se repite. Luego tenemos el 166,4. Luego está... El 168,4. ¿sí? Estamos ordenando de menor a mayor. Luego está el 168,6. El 168,7. El 168,7 hay dos veces. Y finalmente el 168,9. ¿Están ordenados? Ahora, observe usted. Como tenemos datos pares, obviamente van a haber dos valores centrales y ya están aquí eh, señalados. Y observamos que hay la misma cantidad de datos a la izquierda, 1, 2, 3, 4, y a la derecha, 1, 2, 3, 4. Entonces, estos son los valores centrales. Sabemos que tenemos que sumarlos. Nos da como resultado 334,8 y dividimos para 2 y obtenemos la mediana, que es 167,4 centímetros. Colocamos acá. Y terminados los ejercicios, ¿sí? Ahora, como dice, continuamos reforzando eh, en la práctica los conceptos. En el cuaderno, en el cuaderno de trabajo, usted va a continuar las dos siguientes páginas. Por favor, revisamos bien lo que nos pide, analizamos cada uno. Son dos páginas que va a trabajar, ¿sí? Esta de aquí y la de acá. Revisamos cada uno eh, de las consignas, sí. Podemos realizar los procesos en un cuaderno aparte y simplemente señalar las opciones. Envíe eh, durante la mañana para poderle revisar y poder atender a sus inquietudes a tiempo, sí. Eso es todo, mis queridos estudiantes. Dos páginas para reforzar conceptos. Un abrazo grande. Se despide la profe Gaby. Como siempre, acompañándoles un abrazo.